Cuando hablamos de la vida independiente, tenemos que tener en cuenta el enfoque social de derechos, porque para las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo, es muy importante sentirse valorados, apreciados y que se tengan en cuenta sus gustos y sus prioridades y que podamos hacer lo que más nos gusta. Por eso pedimos distintas entidades del PACE y desde el movimiento asociativo que trabajan conjuntamente para que esto pueda ser una realidad y nosotros seamos protagonistas de nuestra vida contando nuestra propia historia. ¿Qué es para ti la vida independiente? Para mí la vida independiente es poder tomar mis propias decisiones sin ningún miedo. Pues para mí la vida independiente es crecer como persona, subir escalones a diario, sin tener ninguno, si me caigo me levanto e ir superando retos día a día a pesar teniendo en cuenta mis limitaciones. Para mí la vida independiente es poder realizar la mayor número de cosas autónomamente. Muy bien, o sea que para ti poder tener vida independiente es realizar la mayoría de las cosas de forma autónoma. Así es. Perfecto. Muy bien. José, ¿qué es para ti la vida independiente? La vida independiente para mí es llevar tus cosas, no es más, decidir cómo vivirla. La vida independiente es una situación en la que una persona con discapacidad en ella toma la decisión de tener su propia vida. Pues para mí la vida independiente es tener apoyo, pero el mínimo, y poder tomar mis propias decisiones en todo lo que haga. ¿Te gustaría vivir de forma independiente? Hombre, claro, pero siempre teniendo en cuenta mis limitaciones, claro que me gustaría vivir de forma independiente. Me gustaría tener una vida independiente porque haría muchos más viajes, muchas más cosas, salidas, controlaría mis cosas, mis horarios a la hora de entrar, salir. Sí, me gustaría siempre y cuando tuviera los apoyos necesarios. Obviamente sí, sí que me gustaría tener una vida independiente porque así podría decidir mi vida literalmente. ¿Qué apoyos necesitaría para vivir de forma independiente? Que mi casa estuviera adaptada y también en el ámbito de los médicos. Que las consultas médicas estén adaptadas y ya cuando me tengo que ir a hacer una radiografía no me puedo ir a hacer una radiografía yo sola porque las máquinas de la radiografía e incluso las consultas no estén adaptadas, al igual que los supermercados tampoco están adaptados porque las entidades, si yo quiero coger un producto, lo alcanzo. Apoyos que necesito, pues, en aquellas cosas que yo no puedo hacer. ¿Como por ejemplo? Cosas tan básicas como
levantarme o acostarme o comer o ducharse, vale. Cosas tan básicas como esas. Efectivamente. Efectivamente, Juan. Con esa ayuda tú podrías tener una vida independiente con ese tipo de apoyo. Y para José, ¿qué apoyo necesitas para llevar una vida independiente? Para llevar una vida independiente, los apoyos que necesito son casa, transporte y una economía suficiente. Muy bien, porque con una economía suficiente, ¿qué harías? ¿Pagar a, por ejemplo, un asistente personal que te ayude a realizar lo que Juan no ha estado diciendo? Perfecto. Los apoyos que yo necesito para mi vida independiente sería, lo primero, un asistente personal o más personas para que me puedan ayudar en mi día a día, para mejorar mi calidad de vida. Y luego, un poco más allá, sería que todo estuviera donde yo vivo, todo estuviera totalmente adaptado. Para tener una vida independiente necesito los siguientes apoyos. Un asistente personal, un baño adaptado y para ciertos momentos del día, para hacer las referencias, cualquier referencia, una grúa.